De acuerdo al denunciante, la práctica de este operador, cuyo nombre está en reserva por el procedimiento de la denuncia, va en contra de emprendedores y cadenas comerciales, sobre todo, que se ven atados a contratar a un solo proveedor de sistemas de cobro de tarjetas de crédito y débito bajo las condiciones impuestas por esta compañía. Por decisión unilateral del banco o del operador o de la marca de tarjeta de crédito exclusiva de este grupo económico o de dos grupos económicos, tengan la posibilidad de sacar del mercado a los pequeños que quieren hacer un solo paso. El efecto también lo siente el consumidor, argumenta Rodríguez, al reflejarse en cualquier consumo que hace, el costo de transacción, que es mucho mayor al que cualquier otro oferente de este servicio puede cobrar. Existen prácticas restrictivas que han sido plenamente fundamentadas en derecho, en la denuncia que se ha formalizado ante esta superintendencia. Más allá de costos, el reclamo se da porque existen emprendimientos ecuatorianos que pueden entrar a este mercado y ofrecer el servicio a costos mucho menores. Los emprendedores están listos para proveer al mercado nacional de los dispositivos de pago electrónico. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado dejó en claro que una vez recibida la denuncia se abrirá un expediente previo a un llamado al diálogo. El último recurso será la sanción. Tenemos que ver mecanismos que permitan una evolución de ganancias de productividad, de ganancias de eficiencia, de ganancias de eficacia, de mitigación del riesgo, que permita que la respuesta se dé no desde la política económica, no desde la sanción, sino desde la capacidad productiva de la gente. Nadie estará por encima de la ley, resaltó la autoridad, al momento de velar por las buenas prácticas en todos los campos de la actividad comercial en el país. Javier Ceballos, Ecuador TV.